Qué bueno que están con nosotros. Segunda nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas. Un saludo planetario a todos los dominicanos y a todo el que nos sintonice en todo el mundo. Así es, Es un mandato de Cristo de en que el hay día que de ser hoy, solidario. en el día de hoy de manera, digamos, rápido, estamos no en la escenografía de siempre, pero un asunto técnico que se resolverá ya en el día de mañana. Así es, nosotros peleamos donde quiera. Así es. Pero vamos a empezar de una vez porque tú sabes que uno generalmente los fines de semana, uno hace algunas actividades, pero no trabaja tanto. Pero los vagos deberían trabajar el mundo los fines de semana, porque ellos no trabajan de lunes a viernes, pero no trabajan ningún día. Entonces, el décimo mandamiento del vago, ¿tú sabes cuál es? ¿Cuál es? Oye, qué interesante. El vago dice, si te da deseo de trabajar, tómate una siestecita hasta que te pase ese malestar. Porque para él es un malestar cuando tiene ganas de trabajar. Sí, claro que ¿Eh? sí. ¿Qué es lo que hay que Claro que hacer con sí. los vagos, Edmundo? Fusilarlo todo. Fusilarlo, no. Tirarlo al mar, que los tiburones por lo menos se alimenten. Bueno. Mira, el ministro de Obras Públicas informó que el Ministerio de Agricultura junto al presidente de la República están haciendo los aprestos necesarios para restablecer la venta de carne bovina hacia los Estados Unidos, que debido a una veda hace 20 años que no se exporta hacia esa hermana nación. La inversión que el Ministerio de Obras Públicas tiene para esta provincia de San José de Ocoa supera los 860 millones de pesos. 860 millones de pesos, señora gobernadora, que en alianza con ustedes, con las autoridades, con las organizaciones de la sociedad civil, con la iglesia y con toda la comunidad, estableceremos un orden de prioridad para poder atender las necesidades más sentidas. Para lograrlo, se designó una comisión interinstitucional y sectorial de alto nivel que trabaja en garantizar los sistemas de control de calidad, sanidad y inocuidad de la industria cárnica en los mataderos, las plantas procesadoras y las ganaderías. Fíjate, Eddie, que precisamente por la falta de calidad, de control de calidad, es que nosotros hemos sido vedados de importar muchísima vegetales y productos alimenticios hacia Estados Unidos y Europa, porque Exportar. exportar, exactamente. Porque ahí hay que tener unos niveles de calidad 1A. 1A. Realmente la República Dominicana ha avanzado mucho en eso. Yo recuerdo que estando yo en Estados Unidos, el mango dominicano, el bandirejo, no se podía exportar. Sin embargo, el mango haitiano sí, el yagamí, magallí. Y ya en República Dominicana se puede exportar fruto de que tenemos ese control de calidad. En una mala información, mala noticia, el pan en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo será aumentado de precio a partir de hoy lunes, fruto de que ha aumentado la materia prima, es decir, la harina y demás productos que tienen que ver con la elaboración del pan. Nuestra compañera Rosalba tiene los detalles. Desde este lunes el pan se sumará a la lista de productos de la canasta básica familiar que sube de precio. Colmaderos del Distrito Nacional dijeron a EN Televisión que los distribuidores le informaron que no solo el pan, sino los demás derivados de la harina se venderán más caros, aunque no especificaron el monto. Sube cosita, pero entonces, como te digo, cuando sube cosita, entonces viene y le suben el monto y una vez, porque lo que sube son bagatelas, pero entonces el panadero una vez dice, no, espérate, ya. Bueno, mire este bizcochito, ya está saliendo este. Ya está saliendo a 10 pesos para nosotros.
Pues si suben el pan, tienen que subir todo lo de la harina, porque el pan se hace con harina. En ese sentido, los panaderos explican que el motivo del alza en el precio del pan es el incremento de 200 pesos que ha experimentado el saco de harina, así como el aumento en el costo del gas licuado de petróleo. El derivado del pan, todo está alto. El lunes amaneció el saco de harina premium, el trigo de oro, casi 200 pesos más caro. El gas está más caro. Todo está más caro, ¿me entiendes? Pero todavía anda rumorando de que el pan a partir del lunes va a ser casi 7 pesos, pero todavía eso no es concreto, eso no es seguro, ¿me entiendes? Para las amas de casa, el aumento en el precio del pan es un duro golpe, ya que para la cena y el desayuno se ha convertido en un sustituto del plátano, cuyo precio también vuela por las nubes. Bueno, ¿y qué respuesta te doy? Está dura la cosa. ¿Que la harina subió? ¿Qué fue? ¿Por qué? No nos afecta bien, porque ya tú sabes que uno no está consiguiendo muchas cosas. Los comerciantes afirman que poco a poco la situación se va tornando insostenible, recordando que otros productos han venido subiendo de precio desde diciembre, en especial el pollo, que matado se vende a 65 y 70 pesos la libra y vivo a 47 y 48. El pollo no ha bajado todavía, entonces el presidente habló que iba a bajar el pollo, pero todavía no ha bajado nada, todavía se mantiene alto. Las amas de casa y los comerciantes insisten en que el gobierno debe intervenir para que se estabilicen los precios de los productos de la canasta básica familiar. Gracias a Rosalba Escalante. Primero decir, Eddie, que esa información que hizo Rosalba Escalante fue del anuncio que se había hecho. Ella hizo ese reportaje este fin de semana y se había anunciado que este lunes se iba a amanecer con un incremento de 2 pesos del pan, pero que sin embargo el presidente de la República junto al ministro de Industria y Comercio se reunió con las asociaciones de harina y acordaron que en el día de hoy no se iba a hacer, como no se hizo efectivo, ese incremento. Habrá una reunión posterior para determinar qué tipo de ayuda. Fíjate que ciertamente como consecuencia de esa inflación importada que tenemos porque ha habido un incremento de la materia prima, pues entonces eso ha provocado un incremento de prácticamente todos los productos de la canasta familiar y que el presidente de la República, ya sea con el ministro de Industria y Comercio o ya sea con el ministro de Agricultura, se ha estado reuniendo con los diferentes sectores económicos para impedir que haya un incremento de el precio de los productos de la canasta familiar y de otros artículos importantes de la producción nacional. Mi gran pregunta es, ¿hasta dónde el gobierno podrá seguir ayudando, subsidiando a los sectores de la economía, especialmente el sector agrícola, para que no suban los precios? Porque hay que recordar que ya de por sí el gobierno está haciendo un gran sacrificio con los planes sociales y ahora está teniendo que también hacer un gasto importante con los productos alimenticios para evitar que se incremente la canasta familiar. Sin embargo, esto se está haciendo en el marco de una disminución dramática de los ingresos del Estado. Entonces, ¿hasta dónde se va a poder mantener, digamos, esa arquitectura en la cual se están incrementando vertiginosamente los gastos del gobierno, ahora en subsidio, mientras también se caen de manera abismal los ingresos? Tú sabes, Mundo, que analizando bien lo que le está pasando al presidente Luis Abinader, como tú has dicho, los dos grandes fenómenos que se ciernen sobre la República Dominicana son exógenos, son externos, no son del país. En primer lugar, la pandemia, que ha hecho que el gobierno haga una erogación tremenda en recursos que tienen que ver con la salud, pero también la cola que trae la pandemia en términos económicos, como ha afectado a la República Dominicana en 5 meses del gobierno del presidente Luis Abinader, la monstruosa deuda externa que ha tenido que asumir porque todos los ingresos se han caído, y ahora el incremento de las materias primas para los productos
vernáculo también está afectando al gobierno. Yo creo que Luis va a tener que orar más para ver, porque ya eso no depende de la República Dominicana, a ver si esto se resuelve a nivel internacional y que nosotros aquí podamos echar adelante. Mira, el PROMIPYME anunció este fin de semana un plan de reactivación de las pymes con una inversión de 2.500 millones de pesos que iniciarán en Puerto Plata y Cabrera. Veamos una historia que tiene nuestro compañero Edwin de la Cruz. Así lo anunció el director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, PROMIPYME, Porfirio Peralta, quien indicó que a partir de este viernes se harán las primeras colocaciones de préstamos procedentes de los 2.500 millones de pesos dispuestos por el presidente Luis Abinader. En el marco del programa de reactivación de las MIPYMES, anunciado recientemente por nuestro presidente Luis Abinader, para que iniciemos, y va a ser así, el día de mañana, la colocación de los 2.500 millones de pesos que anunció nuestro presidente Luis Abinader y que nos instruyó a iniciar inmediatamente. Peralta dijo que la iniciativa permitirá la creación de puestos de trabajo y la dinamización de la economía en los principales sectores del país. Convencido todo de que este sector es el eje central de desarrollo, de reactivación de la economía de nuestro país, tenemos un gran reto en nuestro gobierno del cambio, una enorme responsabilidad para ayudar que a este sector pueda reactivarse y comenzar a generar empleo y sostener los empleos en este momento. El monto de los préstamos va desde 300 mil pesos hasta 7 millones y la tasa de interés será de un 10 y un 6%. Las tasas preferenciales que estamos ofreciendo en este proyecto de reactivación de la MIPYME es un 10% para las empresas de servicio y comercio y un 6% de tasa anual para las pequeñas, micros y medianas industrias. Y por supuesto, quizá lo más importante, es un tiempo de gracia de 6 meses, solo pagando intereses en los préstamos. De su lado, el presidente y expresidente de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa, CODOPYME, Luis Miura, e Isachar Burgos, respectivamente, al tiempo de saludar la iniciativa, destacaron cómo se está recuperando el sector que representan. Básicamente, ese es el plan que hemos venido estando desarrollado por orden del presidente y conjuntamente con PROMIPYME para ver a esos sectores que no están laborando ahora mismo, a quién se le puede suplir, o sea, a quién se le puede empezar a fabricar dentro del mismo estado como mayor comprador que tienen las pymes. Una tasa histórica que no la tiene aquí ningún sector de banca formal, es decir, que es un verdadero apoyo, sobre todo para que la industria pueda hacer esa importante reconversión tecnológica, porque por ejemplo acá tenemos tanto la industria metalmecánica como la de la harina, la del mueble, altegráfica, los procesadores agroindustriales, la industria textil, con una gran obsolescencia en su maquinaria y equipo, que disminuyen su productividad. El plan de rescate a las MIPYMES fue presentado por el presidente Luis Abinader en un encuentro con comerciantes e industriales en el Palacio Nacional, donde se informó el apoyo al sector con 2.500 millones de pesos con facilidades crediticias. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Gracias a don Edwin de la Cruz. En otra información también negativa, residentes del municipio Santo Domingo Este están con el grito al cielo porque los regidores se aumentaron su emolumento a 267 mil pesos y dicen ellos que las calles y aceras de Santo Domingo Este, el municipio de Edmundo Ledesma y este servidor Eddy Matos están repletos de basura. Yulisa Reyes nos amplía esta información. Con la autoasignación de viáticos por un monto de 22 mil pesos, los ingresos de los regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Este ascienden a 267 mil pesos mensuales. El incremento, rechazado de inmediato por el alcalde Manuel Jiménez,
fue aprobado por los regidores en momentos en que se producen quejas de los municipios por la gran acumulación de basura que se observa en calles y avenidas de Santo Domingo Este. Desde hace varias semanas, la basura es la carta de presentación de ese municipio. Negocios cercanos a estos botaderos de basura improvisados se ven afectados por el mal olor que emana de los desechos. De la basura, eso me afecta un paquetón aquí. Usted sabe, yo está aquí abajo, cuando empieza a caer agua, llover, y todo eso desperdicio va por ahí. Eso nos afecta porque más o menos ellos han pasado por aquí, los supervisores, y no hacen nada. Con eso ya no hay quien pueda. Cargados de indignación, municipios de Santo Domingo Este hacen un llamado a las autoridades para que la decisión sea reconsiderada, alegando que el país no está en condiciones para hacer aumentos de sueldos. Y es que los desechos sólidos también contribuyen a crear charcos de agua que a su vez producen mosquitos y otros insectos vectores de enfermedades. Están trabajando mal porque tienen que recoger la basura y después subirse el sueldo, después que tengan todas las cosas bien hechas. Sí, porque está mal, esa basura, mira cómo está eso ahí. El ayuntamiento tiene que venir aquí a traer zafacones en la 19 entera, porque es un zafacón, un vertedero que es, parece, Duquesa. Traen a Duquesa para acá. Estos ciudadanos exigieron de las autoridades resolver el problema de la basura antes que la población se lance a las calles. A propósito de esa información, el alcalde de Santo Domingo Oeste, Manuel Jiménez, llamó a los regidores a dejar sin efecto el incremento en su salario que hicieron de manera, digamos, torpe, irrespetuosa y poco prudente. Veamos. Es penoso que eso haya ocurrido porque, aparte de que a lo mejor choque hasta con la propia Constitución, porque no se puede legislar en beneficio propio, ni siquiera tiene la firma del alcalde, tampoco tiene la firma de la secretaria general. Es decir, que fue algo hecho estropeando los más elementales procedimientos. El hecho de que sea prudente o no, bueno, eso es un parecer propio de él. Ahora bien, él tenía el conocimiento del asunto. Ahora, que quizás no sea el momento más adecuado, ya esas son otras cosas. Pero motivo para hacerlo, lo había. Los regidores tomaron la decisión de asignarse viáticos y pasarían a ganar 242 mil pesos mensuales, mientras el municipio está lleno de basura. Oye, qué barbaridad. Gana más que los diputados, ¿tú sabías? Pero un diputado gana 170 mil. Pero eso es increíble. Lo que pasa en este país, oye, las inconsecuencias y las incongruencias que se ve en este país son increíbles. ¿Tú sabes lo que un regidor que en su inicio ocupaba el cargo de manera honorífica? De manera honorífica, sin ganar un centavo. Sencillamente porque era una persona honorable que quería contribuir con sus ideas a la mejoría de su municipio. Pues ahora esto se ha convertido en un negocio. Pero oigan, señores, ustedes saben lo que, porque hay que entender que en el organigrama, y además por la importancia del cargo, un legislador es mucho más importante y tiene una mayor jerarquía que un regidor. Ahora quiero decir que ellos ganan 100 mil maracas más. El aumento. No, ganan 100 mil pesos más que los diputados. Sí, que los diputados. Pero en el municipio donde más gana un regidor de la República Dominicana, en Santo Domingo Este, ni siquiera los regidores del Distrito Nacional, que es el epicentro del país, es la capital de la República, lo del distrito gana menos que Santo Domingo Este. Es una barbaridad. Y ahora se aumentaron, es decir, que ahora prácticamente duplican a los regidores del Distrito Nacional. Es algo insoportable, pero qué bueno que Manuel Jiménez dijo que hay que echar eso para atrás. Además, los municipios no van a permitir eso. Porque ahí donde hay también un error de fondo en el mundo. Un regidor, para lograr ser electo, tiene que gastar entre 10 y 15 millones de pesos. Ahora la ley lo que quiere decir que no van a ir realmente a servir, porque una gente que gaste 15 millones de pesos
sabe que no lo va a sacar. Es a robar. Claro, porque ¿cómo lo va a sacar? La palabra adecuada es va a robar. Indelicadezas. No, porque tiene que llegar el momento, porque hay cosas que son tan indignas y tan imprudentes que el vocabulario de uno tiene que cambiar también. El vocabulario tiene que dejar de ser prudente y tiene que ser más incisivo. Ellos no van a hacer indelicadezas. Ellos van a robar. Es que ellos van. Porque, ciertamente, digo, también hay una cosa. Es que aquí todo está mal. ¿Por qué es que la ley electoral y la ley política hay que cambiarla? Porque, ¿por qué razón? Cuando se empezó a hablar de crear una nueva ley de partidos políticos y nueva ley electoral, uno de los temas que se trató fue con más insistencia, y por supuesto los políticos hicieron caso omiso a eso, pero el tema de tiempo de duración de la campaña y financiamiento de la campaña fueron dos temas que pusieron en agenda y los políticos no hicieron caso. Entonces, por eso es que obligatoriamente una persona que, primero, una campaña que debería durar 2-3 meses, dura 1 año y medio, dura hasta 2 años, obligatoriamente, por más que quiera controlar, ahorrar, tiene que gastar 10, 15 millones de pesos. Entonces, hay que buscar una dinámica, un tipo de campaña que sea propositiva, no que sea de gastar, de hacer caravanas, de poner afiches y toda esa pendejada que lo único que hacen es embadurnar la ciudad y después dejarle un problema al ayuntamiento, precisamente ellos mismos. Pero como ellos, los que van, reitero, es a saquear, no les importa, no les importa. Este día no importa, y hemos buscado 2,000 millones de pesos, hemos buscado 200, no importa. Para mí la política se ha convertido en una actividad deleznable, execrable en República Dominicana, donde son muy pocas las personas que tú ves que llevan un proyecto de cómo aportar, y los que pueden aportar no tienen el dinero para costear una campaña electoral que cuesta, reitero, en Santo Domingo Este entre 10 y 15 millones de pesos. Es decir, que una gente que sea seria y tenga 15 millones de pesos, no es verdad que lo va a lanzar para ganar una posición para servir, sino para servirse. Por eso yo dejé la política prácticamente, porque me di cuenta que la política no era para personas que crean en la patria, ni que crean en que hay que dejar una impronta que te eternice. Por eso la política para mí, solamente cuando existía Juan Bosch, Peña Gómez, que eran hombres, prohombres, que pensaban en la patria, pero ya hoy son muy pocos los políticos que tienen en la mente. Además, los líderes políticos no apoyan a la gente de la sociedad que tiene capacidad y que tiene proyectos. A ellos no les importa eso, puede ser un narcotraficante. Si tiene dinero, los políticos, los líderes lo apoyan. Pero a la gente comunitaria, a la gente de las valores, iglesias, que tienen valores, no le hacen caso, aunque tenga capacidad y tenga propuesta. Uno de los problemas que hay en el ensanche Quisqueya, Edmundo, es que se han establecido negocios en las aceras que son constitucionalmente el espacio para que caminen los peatones y no hayan por dónde caminar. Nuestra compañera Yulisa Genao nos tiene los detalles. En el ensanche Quisqueya, gran cantidad de negocios realizan sus trabajos en la vía pública, imposibilitando el paso de los peatones en las aceras. Los comerciantes aseguraron que la ocupación de este lugar es temporal y que se trata de una exageración por parte de los residentes en el sector. A veces pienso que sí, que puede ser una exageración, porque, por ejemplo, nosotros estamos aquí en este espacio. Es una marquesina que hay ahí, ahí se entra. Mira la acera donde nosotros la dejamos, por ejemplo. Sí, pues mira, a veces lo que pasa es que parquean vehículos en la acera. No, para trabajarlo, no motocicletas, eso es temporal. Eso pasa. Sí, es un tiempo. ¿15 minutos, 10 minutos, a veces menos? Del mismo modo, algunas personas que tienen puestos de empanadas y otros alimentos cocidos explicaron que lo hacen por necesidad y no tienen otro lugar donde colocar los pequeños negocios con lo que sustentan a sus familias. No, o sea, sí, en verdad ocupa el espacio, pero hay espacio.
Lo que pasa es que uno lo hace por necesidad, porque cualquiera no quisiera estar así en una esquina, quisiera estar en una oficina o en una empresa. Y aquí en verdad uno lleva mucho, lleva lluvia, lleva sol, de todo. Uno no quisiera tener este trabajo, pero la necesidad nos lleva a esto. Los moradores del sector pidieron que las autoridades tomen cartas en el asunto antes de que provoquen accidentes catastróficos, ya que las personas deben tirarse a la calle para poder circular. Además, entendieron que poner la calle principal de una sola vía sería la solución al problema. Porque hace mucho que iban a poner esto de una vía, no la han puesto todavía. ¿Es mejor que hacer una vía? Claro, mejor. ¿Por qué? Claro, porque así los vehículos lo paran nada más en un solo lado. Entonces queda la otra acera libre. De la misma manera ocurre en Villa Consuelo y otros sectores y barrios del Distrito Nacional, donde hierros y puertas ocupan toda la acera. La nueva ley de tránsito, la 6317, prohíbe en su artículo 219 ofrecer la venta de productos, objetos y artículos de cualquier clase en la vía pública no reservada para estos fines. Las personas que ignoren el reglamento podrían ser multados con el pago de un salario mínimo. Sí, gracias. Solo una corrección. No es Yulisa Genao, es Maciel Genao. Y lindo que suena. O Yulisa Reyes. Yulisa Reyes. No confunda los nombres pidos de nuestros colegas. Cuando vienen los ligué a los dos, sí. A las dos chicas. A lo mejor, pero no le dieron las dos, le dio una sola. Le dio una sola, pero es que son tan especiales esas chicas. Sí, pero son especiales. Son estrellas. Fíjate, Eddie. El sector privado, especialmente ligados a la educación, han estado presionando para que se restablezca la docencia presencial. A pesar de las controversias y que educación ha implementado un estilo de educación bien novedoso, que incluso hay países que le han pedido a República Dominicana que le den asesoría para ver cómo implementan eso. No obstante, el ministro de Educación y el de Salud se reunieron para estudiar algún tipo de protocolo que permita que empiece, aunque sea de manera paulatina, la reactivación de la educación presencial. Vamos a ver una historia de Maciel Genao. Los padres y madres del sector Villa Francisca se mostraron a favor de que los niños y adolescentes vuelvan a las aulas debido a que, en su entender, no están recibiendo el mismo aprendizaje. Explicaron que la mayoría de los estudiantes no entienden los cuadernillos, además de que en el sector todavía hay inconvenientes con la energía eléctrica y la conectividad. Porque ya han perdido muchas dos clases, la mayoría, y yo hallo que por la computadora como que no es igual que yendo personal. Ay, a mí no me ha ido bien porque yo no sé la letra, no entiendo nada. Yo tengo un nieto que ha cogido muy poca clase de eso porque yo no entiendo nada de eso, mi amiga, porque yo no sé la letra. Mi hija era excelente y ha bajado mucho. Claro que sí, que le den aunque sea 3 días a la semana. Mientras que otros expresaron que no están dadas las condiciones para reiniciar las clases de manera presencial y que se debería esperar a que la población esté vacunada. Aprenden menos así, donde es virtual, aprenden menos, que en la escuela es mejor, pero si no se puede ahí, ¿qué se hace? Hay que esperar a que pongan la vacuna, a ver si se resuelve esto, porque que si seguimos como estamos, va a seguir la misma situación y la misma cosa. En esta comunidad son pocos los moradores que utilizan las mascarillas para protegerse del coronavirus. Los ministerios de Salud Pública y Educación evalúan la vuelta a las aulas para este año con el plan que inició en octubre pasado. Sin embargo, la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, dice que no existen las condiciones todavía para el retorno a la clase presencial debido a que la pandemia se encuentra en un muy alto nivel. Gracias, Maciel Genao, por ese bello reporte. Vámonos entonces con el Diccionario Económico. Jennifer Peña. Ciudad-Estado. Un estado es independiente cuando comprende una única ciudad con soberanía sobre el territorio circundante. Las ciudades-estado más famosas son las de la antigua Grecia, como Esparta, Atenas y Tebas.
aunque la mayor de las ciudades-estados existieron primero como monarquías a lo largo del tiempo desarrollando sistemas políticos alternativos como las aristocracias, las oligarquías y democracias.